Que se puso hoy. Mira, ¿qué soy? Está muy bien. Está no pasar, semáforo en rojo. No, bueno, vamos a escuchar si les parece bien el salpicón de noticias de la mano de Agustina. Dale, metámonos con las noticias de esta jornada. Hablemos un poco de consumo, ¿les parece? Hablemos de uno de los principales productos que tenemos aquí en la República Argentina, que nos caracteriza, que tiene tanto que ver con todos nosotros en todo el país, y es la carne. Vamos a hablar de eso y de cómo ha ido evolucionando el consumo y los precios. Además, ay, me está hinchando el barbijo, perdonen, de la carne en los últimos años. A ver si vos sabés este dato, Ari. ¿Cuánto se consume más o menos promedio de carne, sabés? No, ¿por persona, no por habitante? Idea. Mucho. Sí, por año, ¿no? 60 kilos. Es más o menos en las últimas décadas el promedio en la República Argentina. ¿Descendió? Significa este dato, Ari. ¿Cuánto se consume más o menos promedio de carne, sabes? ¿Por persona, por habitante? Idea. Mucho. Sí, por año, ¿no? 60 kilos. Es más o menos en las últimas décadas el promedio en la República Argentina. Descendió significativamente los últimos años, sobre todo 2019 y 2020 fue el año de menor consumo en el país de carne. En el 2019 fue 50,9 la cantidad de kilos por habitante por año. Les había dicho 60, ¿no? 10 kilos menos. Es importante esa reducción. Y para el 2020, 49,7 fue lo que se redujo a ese nivel, ¿no? El consumo de carne en la Argentina. Y seguramente esto tiene que ver con el aumento del precio de la carne en el último año, que fue sideral. Promedio del 65% hasta el 70%. Y vamos a ir compartiéndolo, si les parece, con las cifras que tenemos. Miren, por ejemplo, el asado. El año pasado valía 350 pesos. Este año, 620 pesos. Miren lo que aumenta la carne. Es impresionante. La carnaza, el kilo por kilo. En este caso, 310 para el año pasado, 500 sale la carnaza. El kilo de carnaza, 500 pesos. La verdad que es carísimo. El asado puede salir hasta 1000 pesos. Sí. Te aclaro, depende de dónde lo sacan, qué parte del asado. Totalmente, totalmente. Bueno, pero para tener así una idea de los precios que son seguramente como más en mitad de tabla, ¿no? Carne picada por kilo de 300 pesos se fue a 450 pesos, también otro de enorme consumo. La nalga para milanesas, sobre todo, ¿no? 400 pesos el kilo para el 2020 y 690 el kilo de nalga. Si no hacemos de nalga, ¿de qué podemos hacer milanesas, Ari? De cualquier pueden hacer milanesas de cuadrada, por ejemplo. Ajá. Son cortes igual parecidos. Ah, ok. ¿En precio también? Sí, hoy todo lo que es pulpa te lo venden igual por calidades de primera, segunda o tercera. Bola de lomo se puede hacer para milanesas también, ¿no? Bola de lomo, cuadrada. Ok. Bueno, y nos queda uno pendiente, lo volvemos a repasar con la plaquita que teníamos recién. El último de los precios, que es la paleta de 360 pesos, se fue a 580 pesos. Ahí está, gracias, chicos. Vos viste que recién vos dijiste el precio del asado. Yo siempre para que la gente piense. Sí. 600 pesos, supongamos que tenés el asado a 600 pesos. Sí. ¿Sabés que estás comprando el kilo de carne a 1.200 pesos? Claro, por el hueso. Por el hueso, la grasa. El asado es pura grasa, es un corte, nos gusta a los argentinos, todo lo que quieras, pero es pura grasa, es decir, es 50%. Sí, no solo que comes poquito, sino que lo comas como lo comas, es súper grasoso. Claro. Y que lo estás pagando más que el ojo de bife que sale 700 pesos, debe salir menos, pero digo, al mismo precio que antes te dije el asado de 1000, en la misma carnicería sale 700 el ojo de bife, 700 una picaña, ¿entendés? Entonces lo que digo es, el asado sale el doble. Claro, que hay que pensar si conviene, efectivamente, eso estás diciendo, ¿no? Que sepas que si tenés que alimentar y la plata aprieta el presupuesto, no sería la mejor elección nada más que el asado. Podrías elegir otro corte de vaca que te rinda mucho más. Que te rinde más, que lo comes entero. En plata estamos hablando, hablando en este momento del gusto. ¿Te gusta el asado o te gusta el asado? Chau, qué problema. Claro, porque es distinto con hueso y con grasa, es distinto el gusto, evidentemente. Son cortes todos distintos. Claro. Bueno, si les parece, repasamos otra plaquita que tiene los promedios de aumento. Miren esto, aumento de la carne en un año. El asado, 77% de aumento. La nalga para milanesas, el 72%. La carnaza, 61%. La paleta, 61%. Y la carne de
picada 61%. Bueno, allí estamos, ¿eh? Por eso también bajó el consumo de carne, claramente, porque se ha vuelto muy difícil para las familias poder llevar carne a la mesa todos los días. Esto por un lado. Y por otro lado, el gobierno está todavía negociando con los frigoríficos. Ustedes recuerdan este acuerdo del que hemos estado hablando de precios populares que durante el verano se pudo acordar. Por ahora está extendido, pero no se logró todavía hacer un acuerdo con los precios de los cortes que se usan más en invierno, ¿no? Que tienen menos que ver con asado, no tantos parrilleros, y sí cortes que tienen más que ver con los guisos y demás. Así que estamos todavía a la espera de esa novedad. Una más, que es un dato de color que me parece interesante. Una de estas empresas que hace entregas de pedidos, los deliveries, digamos, no la voy a mencionar, pero una de estas aplicaciones comunes, sí, hizo un relevamiento respecto de qué es lo que más se pide. ¿Y saben qué es lo que la gente... comida, hamburguesa, ¿no? Hamburguesa, decís. Pizza. Pizza. ¿Vos qué? Empanada. Milanesa, chicos. Hoy es el día de la milanesa. Ayer. El día de la milanesa. Por eso hicieron este relevamiento. Lo que más se pide es milanesa. Y creció durante la pandemia un 155% el pedido de delivery de milanesa. Y uno le llama la atención porque la verdad que milanesa es algo que en general se hace en las casas, ¿no? Es un hallazgo encontrar un lugar que te las haga. Que te las haga buenas, es verdad. Es cierto. Bueno, efectivamente. Pero fue lo que más se ha pedido, y les cuento esto. 155% creció el pedido de milanesa. ¿El día de la semana que más se pide? ¿Qué día? Sí, ¿qué día de la semana? Sábado. Sí, muy bien, Dani. El sábado es el día que la gente más elige pedir delivery para no cocinar. Claro. Y lo que más se pide son milanesas, evidentemente una costumbre argentina, la de comer milanesas. Repasamos otros productos, ¿les parece? De cómo han aumentado. Vámonos a frutas y verduras. Miren esto, lo que más aumentó durante el último año. La lechuga, que suele ser barata en general, un 50% aumentó. Las naranjas un 42,86%, las mandarinas un 25%, la acelga un 20% y la cebolla un 16,58%. El incremento de frutas y verduras también durante el último año. Falta, no sé, una palta, un departamento. Un departamento, total. ¿Cómo varía por zona, chicos? Sí, no, terrible. La palta está... 150 pesos en algunos lugares. Sí, la unidad. La paga mi amigo. Yo la pago acá 100 enfrente. Bueno, no, la unidad de palta es, mira, 200 pesos, es carísimo. Sí, mi amigo Jorge se la trae la hermana. La verdulera lo que me explicó. La hermana se queda con 100. La verdulera que lo que me explicó es que cada vez que van a comprar, el cajón de palta le termina saliendo, digamos, un cajón de palta está como entre 8.000 y 9.000 pesos. No, pero hace bien, porque es un aceite bueno. Bueno, ¿no? Y claro. Si no se compra, va a bajar el precio. Sí, sí, verdaderamente, y sobre todo esa palta que es la variante Hass, ¿no? Le llaman, que creo que viene de Chile, Ari. Sí, Hass, palta Hass. Sí, se llama Damiana. Bueno, esa es la más cara, es la más rica seguramente también, es la más cara, y la verdad que está un precio altísimo en este tiempo. Repasemos lo que más aumentó de almacén. Dale. Anótalo. Dale, cómo no. Dale. Aceite de un litro en diciembre estaba a 115 pesos y está 155, se incrementó un 34%. El queso Quartirolo subió un 32% en un año. La yerba un 20%, las lentejas. La yerba, un 20%, miren el precio de la yerba, otro consumo también... 180 el paquete. Súper habitual, 180 el paquete de yerba, es un precio barato, te digo, no siempre encontrás una yerba a 180 pesos. Y que habrá de todas pesos. Las calidades en esta lista. El medio kilo, sí, seguramente es un precio promedio. Claro. Las lentejas también se incrementaron un 14%, y la mayonesa, que es también de las cosas que más aumenta, los aderezos, los condimentos en particular, aumentan mucho, un 34%. Uh-huh. Bueno, esto nos va dando una pauta de justamente el índice de precios al consumidor, ¿no? De cómo viene en este año, que esperan puedan lograr que se desacelere ahora, en el mes de mayo sobre todo. Están esperando que pueda desacelerarse un poco el nivel de inflación que venimos teniendo, que es muy alto para los primeros meses del año. ¿Sabes, Agustina, en qué productos el presidente pidió que pongan el precio de los paquetes? ¿Cómo que pongan el precio? Hay algunos productos que no sé ahora cuáles son, que pidieron que le pongan el precio en el paquete para que Claro, bueno, esos eran unos básicos, supongo. Esa es una opción. Precio sugerido, lo que se acuerdan que muchas cosas venían con precio sugerido. Bueno, el tema es que justamente en este momento en el que están negociando si se extiende o no precios cuidados, si se hace este otro acuerdo por 120 productos que tengan precios congelados por 6 meses,
Hay una disputa permanente con los productores de alimentos en el país que van argumentando los distintos motivos por los cuales creen tienen que aumentar los precios y están ahí en una permanente tensión con el Estado argentino que intenta que no suba la inflación porque es una meta que se puso y además en un momento como este de pandemia complejo, cuidar el bolsillo de los argentinos y las argentinas es un fino equilibrio. Evidentemente es algo que está resultando muy complicado para el gobierno nacional lograr que no haya una dispersión de los precios y sobre todo un incremento tan significativo como este que te estamos contando en este momento. Vamos con dos noticias más, si les parece, de esta jornada. Se va a anunciar en un rato nada más, lo van a hacer desde Ezeiza, ayer lo anticipamos. Se va a presentar un programa que se va a llamar Juana Manso, un programa de conectividad, 633.000 netbooks para estudiantes secundarios todo el país. Sí, lo va a anunciar el presidente de la Nación junto al ministro de Educación, Nicolás Trota, y es un plan que busca poder llevar conectividad a los chicos y a las chicas que más les costó conectarse durante el año pasado. ¿Buenos Aires qué es esto? Esto es todo el país. Es todo el país, es un plan en etapas. Se entregan primero 80.000 computadoras y luego se van haciendo cada 30 días nuevas entregas. Se fabrican acá en la Argentina, las netbooks, además, es muy probable, con lo cual genera... No, perdóname, son plantas acá en la Ciudad de Buenos Aires. Qué bueno, mejor, acá en la Ciudad de Buenos Aires se van a producir y van a generar unos 2.000 puestos de trabajo para poder fabricar estas netbooks que se van a repartir en todo el país, con un criterio que la verdad que me parece que está buenísimo, y es las provincias que mayores dificultades económicas atraviesan primero, y también los chicos y las chicas de la escuela secundaria, para ellos está orientado en principio este programa, que más dificultades tuvieron para poder conectarse durante el año de pandemia. Aquellos que prácticamente quedaron desconectados, que no tenían el dispositivo para poder hacerlo. Bueno, a ellos les va a llegar primero esta posibilidad de tener estas 633.000 computadoras netbooks que se van a anunciar en un ratito nada más. La verdad que es una iniciativa indispensable en este tiempo porque la educación se volvió para muchos virtual, con lo cual es una herramienta sin ninguna duda súper trascendente poder contar con esta posibilidad, con un dispositivo para poder comunicarte con tu escuela, nada más y nada menos que eso en tiempos de pandemia. Eso por un lado. Y por otro lado, avanza la negociación de nuestro país para producir la vacuna de Sinopharm aquí en la República Argentina. ¿Se acuerdan que ya lo contamos? Ayer ocurrió esta reunión que estamos viendo. La foto, Bisotti. Carla Bisotti, claro, la ministra de Salud de la Nación, Cecilia Nicolini, asesora presidencial. Son estas dos mujeres las que fueron a Rusia cuando fue la avanzada del Sputnik, ¿no? Digamos, son las que van como la vanguardia en la Argentina en tema de negociaciones con las vacunas, teniendo distintas reuniones con el objetivo de lograr, en este caso, hicieron una reunión con las autoridades chinas y con las autoridades de Israel para lograr producir la vacuna de Sinopharm cuanto antes en nuestro país. ¿Esto con lo era cual, lo del embajador de Gran Bretaña? ¿Eso o no? La foto que estábamos viendo. Bueno, creo que se reunieron, ¿no? Para ver si también es lo mismo producir las vacunas acá. Claro, porque esa es la otra noticia que tenemos para darles. Está pensando también que la de Oxford AstraZeneca, que ustedes saben, producimos el componente activo, digamos, el suero de la vacuna, luego la mandamos a México, cumpliendo el acuerdo al que la empresa MabScience había llegado con AstraZeneca y con este laboratorio de México. Nosotros producíamos el suero, ellos envasaban y distribuían, nosotros cumplimos esta parte, o este laboratorio privado en la Argentina, quiero decir, cumplió la parte, las vacunas salieron, pero no vino ni una. ¡Ay, México, querido! No volvió ni una. De México se llevaron a Estados Unidos porque México no lograba envasarlas y en Estados Unidos ahí quedaron varadas, nunca nos llegaron las vacunas. Se está haciendo un reclamo en este momento a AstraZeneca para que explique qué fue lo que pasó con esas vacunas. Bueno, mientras tanto, se hace una negociación para que, si se va a producir acá, no salga del territorio, que lo cual tiene absoluto sentido, ¿no? Hay 270 vacunas en el mundo. ¿Lista? Que están, sí. Avanzando. Hay caramelos masticables, gotitas, hay 270 vacunas, 90 en etapa de prueba. Sí, exactamente. Sí. También se está haciendo negociaciones bien aceleradas con la Soberana 2, que es la vacuna cubana, que también podría producirse aquí en territorio argentino. Sí, tienen una vacuna muy avanzada. Ya están vacunando a su población, Ari, con la Soberana 2 en Cuba, y es muy probable que se pueda producir aquí, y van a dar su patente, además, de manera gratuita. No la van a comercializar los
cubanos. Así que, bueno, y sabemos que son muy reconocidos mundialmente por su medicina. Igual, aceptar la patente, yo leí una nota de una persona que es investigadora de la Argentina y está investiga y están desarrollando una vacuna en Argentina. También, claro. Sí, sí. Pero decía que dar la patente está bien, pero que no, que es como el 10% de lo que necesitas para producir. Dar la patente, ella explicaba, es una investigadora, digo, argentina, sí, contenta con el gobierno, todo, y lo que explicaba, no hay otra lectura. Te entiendo. Que te den la patente está bien en este momento de pandemia, pero para producir la vacuna, ella misma que viene laburando, dice, abandonó a la familia directamente para hacer esto, ¿qué es? Hacer una, fabricar una vacuna con estándares internacionales, que sea segura y demás. La patente es importante, pero producirla no es fácil. No, requiere toda una tecnología, que no es sobre que, todo. Dan la patente, vení, dame, mezclo tres productos y la hago. Habrá que tener incluso, por ejemplo, hay que tener unas plantas impresionantes y tecnología y de todo. La tecnología, sobre todo, que muchas veces hay que construirla antes de poder empezar a producir. Por ejemplo, hay vacunas que, si quiere producirla a otro país, requiere hasta un tipo de filtros en particular comprados en determinado lugar y no acepta que sean otros. Eso, ¿no? Este tipo de cosas, claro, quiero decir. Bueno, tienen todos protocolos y demás, bueno, hay lugares que no se pueden hacer. Por la estructura, por todo lo que es. Afortunadamente, aquí en la República Argentina sí se puede hacer. Bueno, esta la Argentina no se puede hacer. ¿La Argentina no se puede hacer? ¿No que se va a México? No tiene nombre la vacuna. Sí, tiene un nombre, pero era un está nombre está todavía raro. En una etapa. Lo que pasa es que está en una etapa. No llegó a etapa ni uno, ni dos, ni tres. Está en etapa preclínica que no todavía. Que no se podía hacer. Pues no tenés la infra fácil. Para hacerlo. Acá no, nosotros pero, chicos, la vacuna hacemos, no hacemos todo el proceso. Hacemos pero, una chicos, partecita. Sinergium, que es ahora este laboratorio que va a producir la Sinopharm, ya produce otras vacunas que se exportan inclusive aquí en la Argentina. Van a recibir el principio activo como de la Sputnik V y aquí se va a hacer todo el resto del proceso. La que hablamos la semana pasada, que lo nombramos la y todo, Sputnik. Figueiras, que lo va a hacer, ¿con quién era? Richmond, el laboratorio Richmond, que es de Figueiras. ¿Estás hablando de esto? No, son otros. Son dos. Ajá. Richmond va a hacer la Sputnik, que es lo mismo, le van a dar el principio activo y se va a hacer todo el proceso acá, íntegra, todo envasado, lista para comercializar. Sí. Y si todo sale bien, va a pasar lo mismo con Asinofarm, con estas reuniones que les contábamos que se hicieron ayer. Y esto lleva tiempo, Mike. No. Sí, lo que dijeron, pero digo, capaz, capaz lo que dijeron, tardan menos en recibir vacunas ya hechas que en producir todas esas, digo, no sé, no tengo idea. Seguramente se puede tardar menos en producirlas ya hechas que en hacer todo el proceso, pero bueno, como esto es una cosa de largo plazo, tenés que ir haciendo en simultáneo. Lo que dijeron cuando fue lo de Richmond es que si se iba a hacer para julio o agosto esperaban poder tener la primera tanda de vacunas. Pero bueno, como sabemos, todo depende un poco de que las pruebas estén bien, de que de luego el Instituto Gamaleya diga están bien producidas, cumplen los estándares de seguridad. Bueno, pero la noticia es esa, avanzan las negociaciones para no solamente seguir consiguiendo vacunas de otros lados, sino poder producirlas aquí en nuestro país. Bravo. Bueno, muy bien, esas fueron las noticias.